La Salle, profesionales con valor. Preparatoria y licenciaturas. Intégrate a la comunidad lasallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio. 321-2103, extensión 124. La Salle, profesionales con valor. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. El nuevo Código Electoral de Michoacán contempla candados para impedir que candidatos independientes que podrían participar nuevamente en el proceso del 2015, después de 70 años de la desaparición de esta figura, no reciban recursos de procedencia ilícita. Está totalmente prohibido que reciban cualquier tipo de donación en efectivo, en metales, o sea, en oro, plata, etcétera, o en piedras preciosas. Y eso lo que va a facilitar a los institutos electorales es precisamente indagar y verificar que las transferencias sean a través de cheques o transferencias electrónicas y exclusivamente en una cuenta bancaria que se abre exprofeso para los financiamientos de los candidatos independientes. En entrevista, Juan Marcos Dávila Rangel, secretario de Estudio y Cuentas del Tribunal Federal Electoral y Poder Judicial de la Federación, dijo que las candidaturas independientes son más viables en los municipios. La experiencia nos está brindando a partir de 2013 a la fecha que las candidaturas independientes son más viables a nivel municipal, ¿no? Y a nivel de distrito o a nivel estatal casi son son muy pocos los que se han dado en la historia. Reconoció que aunque no hay focos rojos en la entidad y existen las condiciones para que el proceso electoral del 2015 se lleve a cabo en un marco de legalidad. El escenario es complicado incluso hasta para partidos políticos. O sea, no es privativo de candidatos independientes. Los candidatos que se registren en la región de Tierra Caliente sí enfrentarán un escenario difícil. Juan Marcos Castellanos acudió a Morelia para sustentar la conferencia Candidaturas Independientes modifican el sistema de competencia electoral a los integrantes del Instituto Electoral de Michoacán. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.